Increíble. Para entender esta situación estamos con Alix Dykes, ella es psicóloga, y entender la esencia de una persona que decide suicidarse. Finalmente es eso, ¿no? Quitarse la vida, y no solamente a una, sino a su hijo. Terrible las imágenes, nos hemos quedado impactantes, sí. Dos aquí. Se nos ha puesto la piel de gallina. Dykes, oh, es Alix, fuertísimo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Pamela. Bueno, sí, las personas que llegan a tomar una decisión tan trágica como esta, generalmente lo hacen impulsadas por... Hay dos razones que principalmente llevan a las personas a tomar una decisión así, y son momentos críticos económicos o situaciones amorosas trágicas también, y ¿no? Me parece que en este caso se combinaron las dos. Ambas, o sea, las sí. causas más comunes son que empujan más, sí. a una decisión así es... Sí, la mayoría de personas es por una ruptura amorosa que no logran superar, sí. o por una crisis económica a la que no le ven salida. Lo que ocurre con la persona es una sensación de desesperanza, como si no hubiera posibilidad de rehacer su vida o de arreglar la situación. Ven el futuro negro, de hecho ya tienen su percepción sesgada, porque en la depresión siempre hay una visión negativa de las cosas. La mayoría de personas que se suicidan son personas que han estado deprimidas, diagnosticadas o no. Pero hay, la gran mayoría son personas con rasgos depresivos o con una depresión en curso, que los lleva a tener dificultad para imaginar un mejor escenario cuando la situación está difícil, claro. ¿no? Entonces encuentran el suicidio como la única forma de resolver esa situación de la que creen no podrían salir. ¿Qué señales de alarma podemos detectar? O sea, claramente esta mujer, hay un entorno cercano de familia, de amigos que pudieron detectar algunos síntomas. Sí, son? Es importante, por ejemplo, estar atentos cuando conocemos personas que tienen depresión o que tienen rasgos depresivos, que alguna vez han dicho, no aguanto más, yo lo que haría es matarme, ¿no? A veces estas frases no se les da mucha importancia, no. y se toma como un comentario por llamar la atención. Pero cuando una persona ya lo dice, quiere decir que de alguna forma lo piensa. Y las recomendaciones psicológicas son tomar en cuenta este tipo de mensajes y estar alerta a que esta persona no se sienta sola, porque una de las cosas que hace que la depresión sea más difícil de superar es la sensación de soledad ante un problema. El sentir que no cuentas con nadie para salir de esta situación. Entonces, es importante también estar cerca, apoyar, brindar algún tipo de recurso que ayude a la persona que vemos en desesperación o en depresión. Ahora, estas expresiones muchas veces las usamos alegremente. Ay, me pasa, yo me mato. Pero tiene que ir acompañado de otras cosas. Claro, ves a la persona que efectivamente atraviesa por un problema serio. Ajá. ¿No es cierto? ¿Qué otros comportamientos expresa una persona que está atravesando una depresión? Porque nuestra productora me dice por el interno, pero hay personas que están atravesando por problemas muy serios, pero siempre están sonriendo, siempre dicen estoy bien. Sí. Y en verdad están... ¿no? atravesando situaciones complicadas. Sí, pero eso es una demostración de que esta persona tiene resiliencia o tiene una actitud positiva a pesar de los problemas. Okay. Generalmente la persona que puede terminar en un suicidio, tú ves que está pasando por un momento crítico y que lo que habla sobre su problema es todo negativo. No escuchas que vea una solución, no escuchas que tenga alguna opción para salir de eso, se queja o reclama o reniega o piensa que tiene muy mala suerte, que ahora que va a ser. Entonces, un indicador de una persona con una visión negativa o depresiva de las cosas es que todo lo que te dice es catastrófico, terrible, no encuentra solución. O también, otro estilo, las personas que manifiestan mucho su ansiedad. Entonces, que las ves preocupadas todo el tiempo, no sé qué hacer, y qué pasa si me botan del trabajo, y si no logro pagar esta deuda, y que ves que constantemente están manifestando preocupación, ansiedad, temor de que ocurra algo malo, y no les escuchas en algún momento decir, bueno, ya ni modo, haré tal cosa, ¿no? Claro. Estos son los dos perfiles de personas vulnerables a terminar tomando una decisión así. Si además son personas que no tienen un entorno que las apoye y que sienten que no tienen salida, sí podría ser este el final. Bueno, finalmente, la decisión de quitarse la vida y a ver, trato de ensayar una respuesta. Me voy y no dejo a mi hijo solo. Sí, me claro. lo llevo para que él no sufra. Para que él no sufra, exacto. Finalmente igual hay un procesamiento protector de madre, sí, porque sí. diría que madre desalmada, como si hubiera matado solamente ella, pero qué culpa tiene el chico, pero sí. hay que ponernos desde el punto, tratar de entender. No Totalmente. Sé, ¿ah? Las madres que se han suicidado con hijos generalmente son mamás que piensan eso, ¿no? Sí. O las que han tenido intentos de suicidio sí. reportan eso, que piensan, ¿cómo los voy a dejar solos? ¿No? Entonces no es que lo hagan por una porque son
son desalmadas o insensibles con su hijo. Es todo lo contrario. Yo no puedo más, creo que no hay solución, pero no voy a dejar a mi hijo desamparado, ¿no? Uh-huh. Me lo llevo a donde quiera que yo vaya. Tristísimo. Ahora, hay quienes menosprecian el diagnóstico de depresión, ¿no? O sea, creen que, oye, sale adelante, sí. No lo consideran una enfermedad, cree que es un estado de ánimo que la persona que lo padece puede manejarlo, sí, ¿no? Sí. Y lo menosprecian y lo ven como personas débiles. Sí, ajá. Sí, hay una creencia muy fuerte de, no, no está deprimido, son tonterías, pero todo depende de ti, claro, tú puedes cambiar tu estado, claro, de ánimo. ¿No? Y no, de hecho la depresión es uno de los trastornos mentales más frecuentes y la persona no puede salir de ese estado, no puede hacerlo por sí misma sin ningún tipo de ayuda, ¿no? El funcionamiento de su cerebro se está dando de tal manera que tiene una menor activación de alegría, de optimismo, uh-huh, de visión positiva, de solución de problemas. Su funcionamiento cerebral es distinto, sí. No hay la misma activación de neurotransmisores, uh-huh, entonces el estado anímico cambia, ¿no? Uh-huh. Y se empieza a empeorar a medida que la persona se encierra o se vuelve más sedentaria, se va alejando, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que entender que una persona deprimida es una persona enferma que necesita ayuda, necesita un tratamiento. Y que no es algo que uno puede darle la vuelta por sí mismo sin atención psicológica o a veces psiquiátrica. ¿Y tiene que ser un psicólogo o un psiquiatra quien haga el diagnóstico? Sí, el diagnóstico lo hace el psiquiatra y él determina si la depresión es tan severa como para requerir medicación o si es moderada también, o si es una depresión leve y la persona tiene muchos recursos para poder salir adelante con un tratamiento psicológico. Ya. No siempre tiene que haber medicación, en la mayoría de casos sí, pero no siempre. Entonces, una vez diagnosticado se inicia el tratamiento y la buena noticia es que hay un gran éxito en el tratamiento para la depresión. La gente que hace tratamiento se recupera, uh-huh, se recupera notablemente. El problema es que en países como el nuestro, donde la salud mental está, uh-huh, en la cola de la lista, uh-huh, mucha gente no se recupera de sus trastornos mentales porque nunca recibe atención. Y convive con ellos hasta que estalla de estos modos y termina, sí, en una historia. Uno tiene que aprender, finalmente, las personas que son diagnosticadas con depresión, ¿tiene cura, digamos, o tienes, sí, que aprender a convivir con ello y a manejarlo eventualmente en el tiempo? Depende del tipo de depresión. Hay gente que tiene depresión crónica y que siempre va a vivir con ella, pero que la va a ir superando y manejando mejor. O hay personas que viven una depresión, se recuperan, dejan la medicación, terminan su tratamiento, son dados de alta y, yeah, y están ok, ¿no? Son vulnerables a poder desarrollarla de repente, pero ya cuentan con recursos para automanejarse. Se puede llegar a ese momento de identificar, totalmente, estoy ahorita en una crisis, porque no es que vivan permanentemente en un estado depresivo, ¿no? Son como picos. Depende del tipo de depresión, ya, pero okay, sí pueden haber picos también, pueden tener momentos en los que están felices, pero apenas ocurre un problema, se van al hoyo, ¿no? Entonces, lo que se les enseña es a identificar que ellos tienen una forma de ver los problemas muy negativa, ya, y que en lugar de poner su mirada hacia la solución, ponen su mirada solo en el problema. Se les enseña a cambiar el enfoque de su atención, a pensar diferente, a usar también estrategias conductuales para reanimarse y reactivarse. Uh-huh. A veces hay que hacer cosas que no tienes ganas de hacer para que nazcan las ganas después y te reanimes. Yeah. Pero el paciente deprimido suele dejar de hacer todo lo que no le provoca, esperando que en algún momento le aparezcan las ganas, claro, sin saber que así está empeorando su episodio depresivo. Una persona que ya intentó suicidarse, claramente necesita atención especializada en el tiempo por venir. ¿Qué hace la familia? ¿Qué debe hacer el entorno? ¿Necesariamente el suicida que no tuvo éxito lo va a intentar de todas maneras nuevamente? Es muy probable, yeah, y definitivamente ese es un indicador de que necesita atención psicológica, sí, ¿no? Claro. Que o tiene un problema depresivo, o tiene un problema de ansiedad, uh-huh, o tiene un bajo control de impulsos. Hay gente que lo hace también en una reacción impulsiva, o que está manejando definitivamente mal ciertas situaciones, porque, uh-huh, algunos también lo hacen por llamar la atención, pero esto es también una señal de alarma, claro, en cuestiones psicológicas. ¿Qué es lo que pasa en la mente de esta persona para pensar que esa es la única forma de obtener la atención de sus seres queridos? Entonces, sea cual fuere la raíz por la cual esta persona intentó suicidarse o amenazó con hacerlo, definitivamente requiere atención psicológica para resolver el problema. Ha sido muy interesante, Alex, conversar contigo. Gracias, Pamela. Gracias por la invitación. 2:25. Cambiamos de tema radicalmente. En un semillero de grandes